Bueno, muy buenos días todos desde Córdoba, las sierras de Córdoba. Hoy estamos aquí haciendo un poquito de trabajo en una casa. Como ustedes ya sabrán, mi papá tiene un poco de propiedad aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, y esta es una de las casas aquí en el terreno. Y bueno, yo viví en esta casa de chica por un tiempo. Oh, pero después, cuando regresamos a Canadá, le pusimos llave, cerramos el lugar y ha estado medio descuidado. La zarza ha crecido, los árboles han crecido, también ya han pasado como 20 años desde que nosotros vivimos acá. Así que ahora que estamos aquí en Córdoba, estamos haciendo unos trabajitos. El techo tiene unos cuantos huecos, así que está entrando agua, así que estamos arreglando eso temporariamente. Va a haber que cambiar el techo en algún momento, pero por ahora estamos tapando esos huecos. También había un árbol que se había caído encima del techo de la casa. Hemos cortado el árbol y yo estuve sacando esa planta enredadera, le llaman ivy en inglés, porque no van a creer el daño que puede hacer esa plantita al concreto y a la estructura de la casa. Al concreto lo convierte como en un polvo y sí, se estaba comiendo la casa prácticamente. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy. Aquí lo tenemos a Samuel, trabajando duro. Oh, hola. ¡Hola! Mi esposo. Oh, ahí lo tienen. Estoy casado. Ya, ha sido una mañana bien ocupada. Mucho calor. Ya, bueno, ahora están entrando las nubes, se está poniendo un poco gris el día, parece que va a llover en la tarde, así que estamos tratando de hacer lo más que podemos hoy día. Samuel también estuvo cortando unos árboles, arbustos que habían bloqueado el camino. Así que eso es, mi papá está en el techo, después lo vamos a ver y sí, vamos a seguir trabajando. Ahora estamos bajando esta planta enredadera. Es la última sección de la casa que me queda, el lado de atrás. La hice el frente y el costado. Y sí, esto me ha tomado casi toda la mañana. Porque lo estoy haciendo a mano, no tengo las herramientas. Sí. Y machete en la mano, ¿qué estamos haciendo? My name is Machete. Machete, ok. Machete en la mano. Se nos cayó una rama de un árbol aquí arriba del techo. Y bueno, vamos a tratar de sacar lo más posible porque estamos sin herramientas, hace falta una motosierra y estamos con un machete y un hacha que no cortan ni siquiera queso derretido, ¿vieron? Pero tratar de sacar lo más posible por el peso en el techo, ¿vieron? Sí. Y tapando algunos huecos con unas... membrana impermeable, una, ¿no? Membrana impermeable porque esto... ha estado mucho tiempo solo, abandonado, y entra agua, y se filtra, y en fin. Y bueno, la casa tiene como 80 años, ¿no? Sí, y sí, vamos a tratar de hacer lo más posible en estos 3 días que nos quedan. Y bueno, después tenemos que cambiar el techo. Sí. Pero para eso también tenemos que estar acá. Así que, bueno, voy a seguir antes que venga la lluvia, porque están anunciando que va a llover ahora. Ya, ok. Así que vamos a tratar de por lo menos poner las membranas. Y sacar lo que más pueda. Este lado ya casi lo tengo limpio, ¿no? Ya. Yep. Sacamos bastante, ¿eh? Un montón. Sí. Ahora me falta un poco de acá. Y ya casi. Vamos. Ok. Otro trabajito que hicimos hacer aquí en el techo. Tuvimos que limpiar las canaletas. Ahí en las tejas. No sé si pueden ver muy bien. Aquí estas canaletas. Porque había tanta tierra y hojas secas y ramas rotas. Que el agua no podía correr bien, ya, porque los techos, las canaletas están tan bloqueadas, tan sucias, que el agua no puede correr. Y bueno, como estamos sin herramientas, encontramos palos, ramas, y usamos eso para limpiar las canaletas. Eso es lo que estuvimos haciendo ayer toda la tarde. Eso es. Déjenos saber si les gusta este tipo de videos de renovaciones, construcción, porque... tal vez filmemos unos cuantos más en un futuro no tan lejano.
¿Cómo vamos con ese machete? Ok. Estamos tratando de cortar este árbol, pero con un machete. Imagínense ustedes las que me tocan a mí. El hacha que tenemos aquí es como pegarle con una piedra. Este corta un poquitito más, pero bueno, ya casi tengo la mitad. Ya. Yeah, no tengo motosierra. No. O sea que lo voy a terminar. A ver, ¿qué novedades por acá? Ahí está. Las ampollas más chicas tienen la forma de una moneda de 25. Pero cuando a Daniel se le pone algo en la cabeza... ¡Miren eso! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí está. Con un machete. Sí, señor. Es posible. Por eso que me llaman machete. Okay, baby. Bye bye. Get off our house. Oh, there it goes. Lo desalojamos a ese. Uno menos. Okay. Ahí hay agua si quieres. Agua del pozo. La mejor agua del mundo, okay? Esta pura 100%, viene como a 20 metros de profundidad aquí en la montaña. Contaminación cero. Un gusto dulzón, una delicia. Así que sí, señores. Eso es agua. Hora de almorzar. Tan, tararán, tan, tan, sí. Fuimos al almacén. Estamos cansados. Cansados. Sí. Samuel y yo fuimos al almacén a comprar. Estamos. ¿Qué compramos? Tengo hambre. Empanadas. Empanadas árabe y... De carne y de pollo. No sé. Hay tres distintas. Sí. Tres alfajores. Tiramisú. Y salami con queso. Con pan. Con pan. Vamos a comer sándwiches. Sí. Carne. Muy rico. Muy rico. Asado. El asado de ayer. Yum, yum, yum. Mira esa colita. Pum, 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 pum. Oh. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Estamos con hambre. Sorpresa, sorpresa. Así que vamos a salir a tomar el té. ¿Té y torta? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué hora es? Serán las 4, 4 de la tarde. Es hora de la merienda, un poquito temprano para cenar. Sí. Pero como hoy estuvimos trabajando duro, vamos a salir a comer. Mi papá no quiso venir, está muy cansado, así que va a quedarse, mirar un poco de televisión, tomarse un café en la cabaña. Y nosotros vamos a una casa de té. Ya hemos filmado en este lugar y sí, es un lindo lugar sobre la montaña, tienen lindos paisajes, aunque ahora está por llover, están bajando las nubes, se ve bien oscuro todo y los llevamos a ustedes también. Nuestra merienda cena. Miren el tremendo sándwich que Samuel se pidió. El tamaño de eso. ¡Wow! Yo pensé que iba a ser algo más chiquito. Este es un sándwich con pan artesanal. Tiene carne en hebras, una salsa de barbacoa. Se ve muy, muy lindo. Pedimos dos tortas, un cheesecake y un pie de limón. Y hasta grandes porciones. Ya, enormes. Enormes. Y dos cafés con leche. Perfecto. Perfecto merienda. Mmm.
Tienen lindos postres en este lugar. Sí, uh-huh. Sí. Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes, casi dice bienvenidos. Bienvenidos. Somos Samuel y Audrey. Desde Sierras de Córdoba. Estamos de regreso en la cabaña. Ha sido un día bien largo. Hoy sí. Nos despertamos a las 6 de la mañana porque había que editar videos, subirlos a YouTube. Sí. De ahí nos fuimos a trabajar a la propiedad. Uh-huh. Una buena parte del día. Salimos a tomar la merienda. ¿Qué tal? Sí, muy, muy rico. Muy rico. Ese sándwich. Wow. Estas grandes porciones. Era un monstruo. Monstrosities. Y ahora, bueno, estamos de regreso en la cabaña. Vamos a seguir trabajando un poquito más en la compu. Editando. Sí. Pero sí, nos vamos a despedir. No vamos a filmar más por hoy. Pero mañana hay más trabajo que hacer en esa propiedad. Sí. Así que nos veremos nuevamente. Otro día de trabajo. Ok. Chao, amigas. Chao.